una nueva entrega de opiniones, siempre es un placer compartir con ustedes y por supuesto agradecidos siempre de Dios por el privilegio de compartir cada domingo con ustedes aquí en opiniones. Hoy conversamos con una invitada muy especial, nos visita la expresidenta de Ecuador, la señora Rosalía Arteaga, literaria, abogada, con una vasta hoja de vida en el quehacer político, literario, jurídico e incluso también en los medios de comunicación de su país. Hablaremos a propósito de su candidatura para la Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana. Esto complementado, por supuesto, con nuestros segmentos estelares. Y quiero aprovechar, antes de iniciar esta entrega tan especial, para invitarles a seguir nuestras redes sociales. Arroba Lenis Opiniones y mis redes sociales personales. Arroba Lenis García G. Igualmente, nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones puede dar seguimiento al contenido de cada una de nuestras entregas. Bueno, tenemos el privilegio de entrevistar de manera presencial, porque ya nos había concedido una entrevista eh, a través de Zoom, a la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, quien además fue ministra de educación de dicho país a los 35 años, vicepresidenta. Y presidenta de, eh, de Ecuador. En esta ocasión visita a la República Dominicana a través o a propósito de su candidatura para dirigir la Secretaría General Iberoamericana. ¿Y en qué consiste ese organismo? Es una organización internacional que se ocupa de dar seguimiento profundo a los acuerdos alcanzados por los países iberoamericanos. La secretaría de esta instancia se elige cada cuatro años y actualmente está a cargo de la costarricense Rebeca Greenspan. Es un lujo para nosotros entrevistar a Rosalía Arteaga. Primero por sus méritos, por sus aportes en lo político, en lo literario, como decía anteriormente, en los medios de comunicación, pero sobre todo también... Eh, nos motiva su lucha por los derechos y la participación de la mujer. Y es por eso que eh, nos merece sumo, sumo apoyo. Eh, entendemos la importancia de que una mujer eh, sea la sustituta justamente en este organismo internacional porque las mujeres deben de empoderarse. Y la mejor forma de hacerlo es ganando espacio en los círculos de poder. Ojalá que podamos como género seguir avanzando, pero sobre todo que más y más mujeres se sumen y que estén dispuestas también a ser parte de los cambios y a ser parte de las instancias desde las cuales se pueden lograr. Así que un privilegio para nosotros entrevistar a la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga. sumamente honrada de recibir en nuestro set a la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, una mujer que tiene una trayectoria sumamente destacable eh, desde lo político, lo jurídico, la parte literaria, pero en algo muy especial es su lucha por la participación de la mujer. Eh, de verdad que es un honor recibirle, bienvenida a Opiniones. En esta ocasión, de manera presencial, sí. así que es un privilegio. Lennis, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches también a todos quienes nos escuchan. Tuve la suerte ya, el honor de haber sido entrevistada vía Zoom sí. eh, unos meses atrás y ahora en esta visita a Santo Domingo, pues me encanta la posibilidad de, de dialogar frente a frente, en vivo. Sí, bueno, gracias. De verdad que eh, es usted una mujer admirable y. Sobre todo en este momento donde abogamos tanto por la participación, por los derechos de la mujer, donde ciertamente hemos logrado avances, pero todavía hay muchas oportunidades de mejoras. ¿Cómo cataloga el momento que vive Rosalía Arteaga en este momento de cara a los retos y los desafíos futuros y las aspiraciones también recientes, de la cual hablaremos en lo adelante? Yo diría que me siento como una persona totalmente realizada, vital, pero con muchas otras posibilidades de seguir aportando. Y me parece que en este, en este punto, en estos tiempos de post-COVID, la presencia de la mujer va a ser más necesaria que nunca, porque además de los conocimientos y las capacidades que las mujeres tenemos, hay también esa sensibilidad, ese toque de lo femenino que no debemos perderlo en ningún momento y que es tan valioso, que nos lo da la maternidad, que nos lo da el hecho de la concepción, de la crianza, y, y que lo venimos eh, acarreando en un sentido muy positivo eh, todas las mujeres. Así es que en lo mío personal me siento tan, tan bien y con las posibilidades intactas de seguir haciendo tantas cosas. Qué bueno. En aquel momento, y a propósito de que usted destaca el tema del COVID, Iniciábamos esa entrevista eh, en momentos donde el mundo estaba en la etapa de confinamiento y Ecuador vivía una crisis sumamente severa a raíz de esta pandemia. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Qué tanto ha cambiado la situación de Ecuador con relación al COVID-19? Ventajosamente, yo diría que ha cambiado para bien, porque el actual presidente, que tiene apenas 100 días en el gobierno, eh, hizo una oferta de campaña que parecía casi imposible de cumplir. Él dijo, en los primeros 100 días vamos a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Estamos hablando de un poquito más de la mitad de la población, del 50%, y lo cumplió. Eh, rebasó inclusive la meta. Eh, yo creo que tuvo la capacidad y la habilidad de hacer negociaciones con diferentes gobiernos para obtener el número de vacunas que se necesitaba y también se emprendió en una logística increíble. En donde también eh, consiguió el apoyo de la empresa privada. Los empresarios en sus fábricas, en, en, en sus empresas, eh, también colaboraron con la vacunación y proveyeron de jeringas y de toda la infraestructura y también de personal médico y de enfermería. Así es que ha sido un éxito. Estamos avanzando. Yo creo que en los últimos tiempos ha sido uno de los países del mundo que más rápido ha vacunado y eso nos da una tranquilidad. Vivimos momentos muy duros. El año pasado, el mes de abril, fue terrorífico, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, luego también en la ciudad de Quito, en la capital, pero hemos mejorado y creo que, que vamos a seguir por esa ruta. Eh, todavía no se está poniendo la tercera dosis, como entiendo que aquí en República Dominicana sí se lo está haciendo, pero hemos avanzado mucho en el tema de la segunda dosis también para gran parte de la población. Yo creo que también el reto para los países y para todos en el mundo es convencer a la gente de que se vacune. Porque hay un fuerte movimiento antivacunas, inclusive en los Estados Unidos, en Europa, como que eso estaría vulnerando la situación personal. Pero yo creo que aquí lo colectivo, la, la, el pensar en la sociedad es mucho más eh, eh, potente. Y entonces cada uno debemos despojarnos a lo mejor del temor o de una mala propaganda que se está haciendo, porque las vacunas han sido un avance enorme para la humanidad. Y siempre han a, a lo largo A lo largo de, de la historia de la medicina, uno ve... ¿Qué habría pasado si no había vacuna para la poliomielitis, por ejemplo? Tantos chicos que tenían problemas de formaciones, cojeras, etcétera, y que eso se pudo evitar, pero también otras vacunas que mm, quitaron ese peso enorme de las pandemias de la época, como la viruela, por ejemplo, eh, tan grave y que mataba a, mucha, a muchas personas o que producía estragos en las madres embarazadas, en los fetos, ¿no? en, los, en los niños que estaban por nacer. Así es que, las vacunas son fantásticas y hay que claro, usarlas porque claro. son buenas y, y nos ayudan a tener mejor calidad de vida. Claro, y desde casos tan complejos o enfermedades tan complejas como otras tan simples, como la vacuna de la influenza, que por ejemplo en Estados Unidos y en los países muy fríos es una vacuna de uso regular y comenzó en aquellos momentos con una situación eh, similar por lo de la gripe mal llamada gripe española. ¿La vacunación fue gratuita en Ecuador? ¿Es sí, gratuito? Absolutamente por gratuita. El sí, es, de hecho, solamente el gobierno importa vacunas y se distribuye a todos los sectores. Hay también mucho énfasis en vacunar a las personas del área rural. Eh, que no, con, no, no están concurriendo a los centros de vacunación, más bien la gente, las brigadas concurren a las casas, a, las, a los lugares donde están las personas que a lo mejor no tuvieron acceso a la información suficiente. Así es que esperemos que haya una vacunación que pueda traer más tranquilidad al mundo entero, porque mientras haya personas sin vacunarse, todos corremos riesgo, porque además los virus son estos organismos que mutan ¿no? y, que, y que esas variantes, creo que ya se está acabando el alfabeto griego para decir la alfa, delta, gamma, épsilon, eh, hasta no sé, a, vamos a llegar probablemente a omega. Esperemos pero, que no. Esperemos que no, que no sea así, pero realmente son muchas las mutaciones y algunas que se han producido aquí en, en América Latina, como el caso de la... Eh, variante brasileña o la peruana, la colombiana, etcétera. Entonces sabemos que hay mutaciones y hay que enfrentarlas. Definitivamente. Muchos nos preguntamos, yéndonos un poquito a lo personal, cómo es la vida de una expresidenta. Y a propósito de que en nuestro país, recientemente, y en Ecuador también hubo cambio de gobierno, a qué se dedica, qué hace un expresidente luego de que le toca entregar el poder. Bien, creo que a mí me tocó muy joven ser expresidenta de la República. Eh, yo asumí la presidencia con 40 años ¿no? de edad y antes había sido muy jovencita también ministra de educación. Así es que esto de ex me llegó muy pronto. Eh, no era cuestión de decir estoy jubilada, estoy retirada. No, yo he continuado trabajando en diferentes ámbitos. Eh, casi inmediatamente después de dejar la política me dediqué a hacer un programa de televisión y lo mantengo ahora hace 23 años, justo en el mes de septiembre, ahora estamos cumpliendo 23 años de salida ininterrumpida todos los domingos. Eh, luego creamos una fundación, esta fundación está dedicada sobre todo a temas de educación, de medio ambiente, de ciencia y tecnología, eh, también de formación de líderes con valores democráticos. Eh, luego escribo literatura y esto también es una de mis pasiones. Eh, también eh, escribo para varios periódicos, hago un programa de radio hace más de 10 años. Esto diría en, en temas eh, más personales, pero también con la fundación eh, nos ha permitido, eh, por ejemplo, premiar a los mejores maestros de Ecuador y de Iberoamérica con premios importantes en el ámbito de la educación, estimulando capacidades y autoestima de los maestros de escuelas y colegios. Eh, luego, soy muy activa internacionalmente también, eh, soy miembro del... Eh, Directorio de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Eh, también eh, trabajo en un foro que se llama el, es el NINSAMI Ganjavi International Center de Bakú, que tiene el nombre de un poeta que vivió hace más de mil años y trabajamos en temas de gobernabilidad. Eh, participo en el board de una serie de universidades, tanto del Ecuador como de España, en los Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Miami. Y, eh, tengo una vida extra, extremadamente complicada. A veces en mi propia casa me dicen, pare un poco, pero claro. me gusta hacer lo que ¿Cómo, hago. ¿Cómo puede entonces, dentro de tantas responsabilidades, sacar un momento para su disfrute personal, para compartir un momento de calidad con la familia? Lo Algún hago? hobby a qué se dedica aparte de trabajar tanto. Bueno, tengo siete nietos y eso es, son palabras mayores, ¿no? Ahora escribo para ellos también, por eso creo que estoy dedicada a la literatura infantil, pero juego, tengo tiempo para ellos, eh, para mis hijos, para mis hermanos, para mis padres. De hecho, mis padres están viviendo conmigo ahora eh, en estos últimos meses. Antes estaban con mi hermana, pero mmm, también hay tiempo para ellos y creo que uno tiene que aprovechar esos espacios. Eh, maravillosos. La pandemia nos trajo algunas dificultades, pero también la conciencia de lo importante que es la familia y lo importante que son los valores y eso no debemos perderlo. Así es que es una de las lecciones que nos deja la pandemia. Yo recuerdo que en marzo del año pasado yo había regresado de un viaje a México el 8 de marzo y tuve temor porque nos informaron casi inmediatamente que una persona que estuvo en el evento murió. Eh, con el coronavirus, entonces yo dije me voy a encerrar porque eh, tenía temor de que inclusive con, con las pruebas no dieran eh, los resultados claros y yo pudiera contaminar a mi familia. Así es que fue un mes un poco excepcional en el que estuve eh, retirada del resto de la familia, pero después volví a retomar el ritmo y claro, ya no estaba viajando, pero por Zoom o por Google Maps o por StreamYard, en fin, eh, haciendo conferencias. Y esto es algo, algo muy agradable, así es que me mantengo muy activa en la vida pública, pero también en la vida privada con, con la familia. Bueno, así vemos, y, y parte de, de, este, o de esta vocación de servicio y, y de mantenerse activa la lleva entonces a aspirar a la Secretaría Iberoamericana. Cuéntenos un poco de qué trata y qué le motiva en esta etapa de su vida a... A desempeñar una función como esta que va a demandar de más tiempo. Así es, y de cambiarme de país también. También. ¿no? Sí, eh, yo tuve una experiencia internacional ya muy interesante. Del año 2004 al 2007 fui secretaria general de los países amazónicos. La sede era Brasilia y me tocó pues, eh, trabajar para los ocho países de la cuenca amazónica. Un territorio enorme, 7 millones y medio de kilómetros cuadrados es la Amazonía continental, 40% de América del Sur. Y, y esto fue un reto enorme, pero salimos adelante de ese desafío. Actualmente el gobierno ecuatoriano ha propuesto mi nombre para la CEGIP, para la Secretaría General Iberoamericana, que creo que es un espacio muy interesante en donde se puede dar lugar al diálogo entre los países eh, de la región pero también eh, se puede trabajar en temas que a mí me apasionan permanentemente, como el tema del cambio climático, el tema de la preocupación por el ambiente, y también otros aspectos que tienen que ver con eh, la educación, con la cultura, con la ciencia, con la innovación, temas de género, eh, que creo que, que vale la pena destacarlos. Entonces, si estoy eh, con la energía y las ganas de servir, ¿por qué no hacerlo? Así es que acepté el reto que me puso el país y esta es una de las razones que me trae aquí a República Dominicana. Eh, república Sabe que siempre es bienvenida aquí en Dominicana, sé que Yo ya lo nos sé. ha visitado en varias ocasiones y, y siempre es un honor recibirlo. Ha sido muy grato, muy grato realmente, Lenis. Y mm, decía que República Dominicana juega un papel importante porque tiene la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana. Así es que las elecciones serán aquí en noviembre. Y la razón de mi visita era precisamente conversar con las autoridades de gobierno, tanto la presidencia de la República como la Cancillería, para exponer eh, mis puntos de vista sobre lo que significa esta organización y, la import y el importante rol que juega República Dominicana eh, en estas condiciones. Eh, también el liderazgo que República Dominicana tiene en los países de la región es muy importante. Así es que, bueno, son diálogos fructíferos y ya Dios dirá a dónde vamos y, y si es que llegamos a esa posición. En la que me gustaría servir a los países de Iberoamérica, los que amo tanto. Hay, hay un dato también: eh, los dos idiomas de la comunidad iberoamericana son el español y el portugués. Eh, y yo trabajo en los dos idiomas, porque tuve la suerte de estudiar en Brasil mi maestría y también de vivir algunos años como secretaria general. Así es que tengo esa ventaja, tal vez de manejar los dos idiomas que son los idiomas propios de la comunidad iberoamericana. Excelente. Tenemos que hacer una pausa, en breve claro vamos que a continuar sí. con esta interesante conversación con Rosalía Arteaga, ex presidenta de Ecuador. En esta interesante conversación con Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador, hablábamos sobre la Secretaría General Ibero Iberoamericana. ¿Cómo funciona este organismo? ¿Es un organismo adscrito a la Cumbre Ibero Iberoamericana o es un organismo eh, fiscalizador, funciona a la par? ¿Cómo es la estructura en sí? A ver, las cumbres iberoamericanas empezaron antes de que exista la, la CEGIF. Um, a raíz de una reunión que se dio en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, es cuando se crea la Secretaría, porque los países sienten necesidad de que se dé seguimiento, de que no sean una reunión anual o cada dos años y luego no pasa nada, ¿no? Entonces, la Secretaría surge por esa necesidad. Y luego, pues claro, va estructurándose de tal manera que tiene iniciativas que son dadas por los países, ¿no? Y eh, pues, eh, los países solicitan la adscripción de otros países de tal manera que se vuelven proyectos que son ejecutados por la Secretaría y por los países. Eh, pensemos, lenguas indígenas, Bolivia, lo recuerdo porque Bolivia es un país que propuso lenguas indígenas, es decir, cómo preservarlas, cómo darles un apoyo. Si es que hay otros países interesados, indudablemente eso se transforma en un proyecto. Eh, junto a la CEGI funcionan también otras organizaciones como la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos que trabaja temas fundamentalmente de educación, de ciencia y de cultura. Hay la OIJ, la Organización Iberoamericana de la Juventud. ¿no? Es decir, son varios, es, es prácticamente un sistema el que se maneja desde la... Eh, secretaría, pero en permanente coordinación con las otras organizaciones que tienen también sus secretarios generales. La OEI, por ejemplo, es... Eh, una organización más grande que la propia CEGIF, ¿no? porque tiene más representaciones en los diferentes países, pero hay esos niveles de coordinación que son fundamentales. Eh, de tal manera que tiene una importancia grande porque hay una presencia en los países y porque se pueden articular una serie de iniciativas que tengan los propios países. Es un mecanismo probablemente diferente. Es diferente también cómo se elige al secretario o secretaria general porque tiene que ser por consenso, a diferencia de la OEA. Por ejemplo, en que tiene que haber una votación y se define eh, por mayoría de votos. En este caso es por consenso, lo que implica una mayor dificultad, porque es verdad, los países tienen que acordar, eh, pues, que eligen a, a tal persona. Hasta ahora han existido solamente dos secretarios generales iberoamericanos. El primero fue Enrique Iglesias de Uruguay y la segunda secretaria ha sido Rebeca Greenspan de Costa Rica. En este momento se estaría eligiendo a, a la tercera secretaria. Los secretarios eh, pueden ser reelegidos, es decir, eh, tanto Enrique Iglesias como Rebecca Greenspan en su momento fueron elegidos. Así es que se va dando esta alternabilidad, diríamos así, pero que permite, permite al mismo tiempo una continuidad en cuanto a las a perspectivas las y a también. las políticas. Sí. Y estas, o sea, en este proceso actual, ¿cuántas personas están aspirando a la secretaría general? Todavía no lo sabemos a ciencia cierta porque el, eh, República Dominicana puso unas fechas y la fecha a partir de la cual se pueden inscribir las candidaturas es el 15 de septiembre. O sea que estamos a, a pocos a días, pocos diríamos días. así, y veremos quién es más. Hay algunos nombres que se suenan, pero todavía no podría decirse hasta que no estén inscritos. El proceso de selección es eh, por consenso, digamos, a unanimidad. ¿Cómo se realiza? ¿Se ponen de acuerdo en, en el marco de una cumbre o se sí, someten eh, nombres y todos... La, así es, hay, hay, habrá una cumbre aquí, eh, entiendo que es el 25 de noviembre de este año, aquí en Santo Domingo, así es que esperamos que allí pueda ser eh, realizado este consenso. Si no hay consenso, esto podría alargarse por algún tiempo más. Ha habido casos en donde si no hay el consenso, pues se tiene que seguir entiendo los, los países conversando y negociando hasta llegar a ese consenso. Las expectativas, ¿cómo están? Son buenas, yo creo. Estoy contenta <laughs> con las conversaciones que he tenido. Estuve en México, he estado hablando con Uruguay, con Brasil, pues con República Dominicana, con Portugal. Estaré pronto en España y también en Nueva York asistiendo a una reunión de cancilleres de la CEGIP. Así es que vamos a ver qué ocurre, pero siempre hay que estar con espíritu positivo porque lo contrario no habría para qué participar en claro. un proceso de esto. ¿no? Claro. Y, y el afán, como digo, yo creo que llega uno a una etapa de la vida en que más importante que nada es eh, ese servicio que uno puede prestar y la colectividad lo necesita. Yo soy absolutamente consciente del rol que uno puede cumplir como mujer, como persona que ha estado en, en los ámbitos de la política y que, y que lo ha hecho de una manera en que no ha habido objeciones al, al manejo. Eh, administrativo, burocrático, de fondos, de recursos, etcétera. Entonces, estoy consciente de eso y creo que eh, tengo los avales necesarios como para ocupar ese, ese espacio de servicio. Bien. ¿Cuáles serían lo, los retos fundamentales que tiene esta organización de cara y a, a raíz de la pandemia? A ver, yo diría que uno de los retos fundamentales es ser un espacio de diálogo. ¿Mm? Eh, y esto en América Latina con toda la polarización y, y situaciones que se han dado dentro de nuestro continente es bastante importante. Es decir, creo que la secretaria anterior, eh, la señora Grispan, hizo un buen trabajo ¿no? de, de ser un espacio de diálogo y yo creo que eso hay que continuarlo. Luego, después del COVID, yo creo que hay que repensar muchas de las estructuras. Eh, siempre he pensado que el COVID nos ha dejado lecciones como, por ejemplo, que hay que fortalecer salud y educación pública. Son fundamentales. De lo contrario, las asimetrías se siguen manifestando. Eh, tenemos países en donde eh, eh, la asimetría es menor, pero en todos existe de alguna manera. Es decir, gente que se queda excluida, que no tiene acceso a salud y a educación de calidad. Y eso es gravísimo. En, y el en COVID este punto. profundizó esas claro, asimetrías. Profundamente. Mire que en el caso de UNESCO y UNICEF. Eh, estos organismos han determinado que el retroceso en educación podría ser tan grave como una década, porque los niños dejaron de asistir a clase o estuvieron muy mal conectados porque los profesores no estaban capacitados para dictar clases. Por otro lado, los hospitales eh, desabastecidos de los medicamentos, sin tener la capacidad de atender. En el caso ecuatoriano, pues tuvimos gente que murió en las calles, ¿no? que fue dolorosísimo. Eh, y, y todo eso pone de relieve. Eh, sí, unos pocos tenemos la suerte de acceder a salud pública o educación pública, pero ¿qué pasa con la mayoría de un pueblo que no tiene esa posibilidad, que no tiene? Nosotros sabemos que un tratamiento de COVID, ¿cuánto cuesta? No sé a quién en, en República Dominicana, pero en Ecuador, cuando se habla de varios días en cuidados intensivos, llega miles de miles Carísimo. de dólares. Mucho ¿Quién costos. tiene acceso a esto? ¿no? 20, 30 mil dólares. O sea, es imposible, ni por más que la gente venda su casa en el caso de tenerla. Entonces, sí tiene que proveerse con, con salud pública de calidad para que la gente no vaya al hospital y le digan, sí, le recibimos, pero aquí no hay gasas, no hay suturas, no hay el medicamento y la gente tiene que ir a comprar en la farmacia de lado. Eso es ridículo. Eso pasa también en Ecuador. Pasa, pasa. Aquí tenemos hasta canciones. Uno de nuestros intérpretes, Juan Luis Guerra, por ejemplo, tiene una canción... Eh... Muy conocida y muy emblemática, que pone de relieve esa situación del sistema de salud. Y es una canción escrita e interpretada hace muchos años. Ni Pero está vigente ahora. ni Niágara en bicicleta se llama. Claro, claro que sí, la recuerdo. La recuerdo. Juan Luis Guerra es muy querido en el Ecuador, sí. Ah, qué bien. <laughs> mire, mire algo: hubo declaraciones de varios líderes internacionales cuestionando la, digamos que el funcionamiento y hasta los aportes de algunas organizaciones internacionales de este tipo, como la OMS, eh, que recibió críticas severas del expresidente Donald Trump, pero igual Bukele, en una cumbre muy famosa en New York, eh, presentó propuestas muy controversiales. ¿Qué opinión le merece a usted esta línea o esta retórica que va un poco en contra de estos organismos internacionales o de la forma en que funcionan? A ver, eh, yo soy de las personas que he firmado uh, documentos hablando de la necesidad de tener eh, vacuna universal gratuita, ¿sí? eh, porque no creo que en estos momentos se pueda pensar en que no llegue la vacuna por falta de recursos económicos. Así es que he firmado, junto con líderes como eh, Gordon, el ex primer ministro de Inglaterra y muchos en el mundo entero, Hemos firmado documentos en este sentido y peticiones, así es que no estoy al margen de esta situación, todo lo contrario. Y, y me parece que, sí, si es que hay que criticar la acción de una organización, pues hay que decirlo, ¿no? Eh, creo que, sobre todo en los primeros momentos, hubo todo este temor, esta angustia, y a veces también las organizaciones y los gobiernos fueron sobrepasados por las circunstancias. Eh, esto tiene que dejarnos una enseñanza. Eh, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de cambio climático, porque allí también hay, hay algo que decir. Entonces, sí, estoy eh, consciente de que no se hizo todo lo que debía hacerse y que eh, tenemos que enmendar las situaciones. Eh, el tema de la salud pública es gravísimo. Eh, yo hablo de mi país, pero en general cuando uno visita los países se encuentra que los dramas son similares, que no hay suficiente atención médica, que no se está priorizando los temas de salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, yo creo que hay que tomar mucho el tema preventivo, porque muchas veces se dedican grandes presupuestos a construcción de hospitales enormes y al tema de la curación. Pero la prevención, aquello que dice la Organización Mundial de la Salud, lávese las manos porque las, las enfermedades entran por la boca, nos decían los antiguos. Eso es cierto, ¿no? Porque si uno no se lava las manos después de ir al baño o antes de sentarse a la mesa, está contaminando los alimentos, está contaminando a uno mismo. Y no me refiero a COVID, me refiero a problemas como diarrea infantil. ¿no? ¿Cuántos eh, problemas de, de, de situaciones catastróficas en que los niños tienen que ir ser, ser llevados y colocárseles in, eh, alimentación intravenosa, sueros, pudieron haberse evitado simplemente con que la mamá se lavaba las manos? Con simplemente. La Así es, o tener agua potable, ¿no? agua que no esté contaminada, que también ese es uno de los problemas serios o que no hay la suficiente cantidad de eh, letrinas o servicios higiénicos o como quiera llamarse. Entonces, son temas que parecen sencillos, simples y que parecen aislados, pero no son parte de un contexto. Así es que, sí, eh, así como ahora he firmado peticiones para el tema de las mujeres en Afganistán, porque yo creo que uno tiene que ser consciente de lo que está pasando en el mundo y de que somos privilegiadas las mujeres que vivimos en esta parte del mundo. Hay que ser solidarios con las otras mujeres, con lo que Totalmente. está ocurriendo en países que en este momento viven un drama terrible. Qué bueno que pone de manifiesto el tema de Afganistán, que es uno de los temas a tratar, pues por la participación de la mujer, pero también por la eh, emancipación de derechos y los abusos, las cohibiciones que han sufrido las mujeres en Afganistán. Y en ese sentido quiero presentarles nuestro segmento Los Cinco Omas. Veamos. La caída de Afganistán se produce apenas tres meses después de que Estados Unidos comenzara a retirar sus tropas del país luego de una guerra de 20 años donde murieron miles de personas de ambos bandos del conflicto. Hoy en Los 5 o más hablaremos de algunas claves para entender cómo gobiernan los talibanes. Número 5. Los talibanes tomaron el control de Afganistán en 1996, durante el gobierno de 5 años hasta la intervención de 2001. A las mujeres se les prohibió trabajar, asistir a las escuelas o salir de casa sin un pariente masculino. Los hombres tenían que dejarse crecer la barba y llevar gorra o turbante. Los que no cumplían con este código eran azotados, golpeados o humillados. Número 4. Es posible que las mujeres afganas sean las que más teman al gobierno de los talibanes. En reuniones internacionales y en las redes sociales, los líderes talibanes solo sugieren que las mujeres tienen derechos según el Islam. Número 3. Afganistán antes del Talibán tampoco era un país con opciones tan liberales. También habían restricciones a las mujeres especialmente en los ámbitos rurales. Como cultura, desde el seno de las familias ya comienzan las restricciones. Estamos ante una sociedad conservadora que, claro, tuvo algunos avances en estos 20 años de intervención. Número 2. Una mayor implementación de medidas ultraconservadoras en espacios urbanos donde se sentirá más el cambio y el declive de la libertad de expresión que, incluso durante la época de la ocupación estadounidense, Afganistán era uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Número 1. Con el regreso de los talibanes al poder, las organizaciones terroristas internacionales podrían comenzar a operar abiertamente fuera del país nuevamente. Afganistán fue el lugar de nacimiento de Al-Qaeda en 1988. El grupo dio lugar a redes terroristas en todo el mundo, incluido Al-Qaeda en Irak, que luego se convirtió en el temible Estado Islámico. En los cinco o más hemos presentado algunas claves para entender cómo gobiernan los talibanes. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación y este cambio tan radical? en la forma de gobernar un país donde entendíamos que eran ya procesos superados y donde las mujeres eh, paso a paso y con muchas limitaciones aún, eh, pues ya comenzaban a disfrutar de ciertos derechos que para nosotras acá en Occidente son normales. Lenis, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque <laughs> tocamos casi al mismo tiempo el tema de Afganistán, qué, qué es. interesante, pero eso muestra que, que está en nuestras miras. Eh, precisamente la situación de las mujeres. antes de la existencia de los talibanes eh, Afganistán era un país eh, más bien eh, eh, bastante abierto a la participación de la mujer. luego llegó el talibán pues con todas las imposiciones eh, con esa mezcla entre lo que es la ley y lo que es la religión ¿no? porque se habla inclusive de la ley de la Sharia, que es la que obliga a las mujeres a estar en sus casas a no educarse etcétera situaciones límites, que uno pensaría no existen en los tiempos actuales. Eh, la, estas últimas décadas, pues con la intervención de los Estados Unidos, se abrió nuevamente un tanto la sociedad, pero no lo suficiente, porque indudablemente existían una serie de restricciones y ahora eh, se ha instalado algo que realmente nos estremece. Eh, por eso se registran tantas mujeres abandonando... Afganistán, pero no solamente mujeres, familias, porque también hay hombres que están conscientes de que esa situación no es dable, no es algo que pueda eh, permitirse en un país. Entonces, si bien la comunidad internacional tiene que ser respetuosa de la autodeterminación de los pueblos, pero hay situaciones que rebasan los condicionantes cult culturales, ¿no? Porque no podemos decir que porque la cultura dice esto, eh, porque la tradición dice esto, se está atentando contra los derechos humanos de las mujeres. Y sabemos que a ellas no se les permite estudiar, eh, conducir, salir solas a la calle si no están acompañadas con un miembro de su familia, de su familia. Eh, un hombre, ¿no? eh, compañía, compañía masculina, que no pueden eh, mostrar su rostro, a veces casi ni al interior de sus propias casas. Yo creo que a todos nos ha conmovido oír libros. Sonreír, algo tan sí. elemental ni ni, tan ni oír música, ni oír música, oír música está prohibido. Eh, sonreír, alegrarse, bailar peor, eso es un crimen. ¿no? Eh, todos creo que hemos Pintarse leído. Pintarse las uñas. Sí, cualquier tipo de maquillaje. Hemos leído el librero de Kabul o esta de las, de las cometas, ¿no? las pipas, como, como les llamaban en, en, en Brasil. Pero yo recuerdo haber leído el libro en portugués, por eso me sale más en, en portugués <laughs> esa, esa parte. Pero realmente en que uno se, se horroriza y se conmueve frente a lo que ocurre. Así es que creo que el mundo entero no puede perder de vista lo que pasa en Afganistán y cómo puede esto contagiarse a otros países también, ¿no? Porque recordemos que buena parte de la migración eh, está saliendo hacia países como eh, Siria, perdón, como Pakistán y como otros en, en los alrededores. Eh, también se habla de que hay países que dentro de los países eh, de Occidente, diríamos así, pueden recibir a personas que, que emigran forzadamente, obligatoriamente desde su país, eh, no hay que perder de vista y que tampoco hay que perder la esperanza. Yo creo que hay que seguir dando fortaleza a esas mujeres que siguen luchando eh, y a esas familias que siguen también luchando porque quieren que, eh, hay padres y madres eh, muy capaces que no quieren que sus hijas tengan ese destino bárbaro. Cuando oía, por ejemplo, que los... Eh, Talibanes decían que las chicas, las mujeres tienen que casarse o emparejarse, qué sé yo, con los talibanes como demostración del gozo que sienten por ser liberadas. Uno dice, ¿de qué estamos hablando, por favor? Del gozo de ser liberadas, ¿no? Y obligando a niñas, prácticamente, ni siquiera adolescentes, a casarse, a casarse. con los soldados del talibán. Eso es tremendo. Por otro lado, hay el peligro, evidentemente, de que esa zona pueda convertirse en un santuario del terrorismo, ¿no? Eh, vi en, la, en los videos Ese precisamente de los sí, de, el tema de Al-Qaeda ¿no? y, y de otras células, eh, veía un reportaje recién en la prensa que hablaba de que al menos 500 de Al-Qaeda han llegado ya a Afganistán, 500 miembros de, activos de Al-Qaeda, y, y podría allí desatarse una situación de violencia. Y un foco de violencia para el mundo realmente catastrófico. Así es que hay que estar atentos y la comunidad internacional, y en este caso Naciones Unidas, eh, tiene que velar por la paz y la seguridad del mundo, porque para eso fue creada Naciones Unidas, pero también para que estos ¿Qué focos. Tanto, ¿Qué tanto puede hacer las Naciones Unidas en una situación como esta? Tiene un peso moral. Por otro lado, tiene también los cascos azules, ¿no? pero ese peso moral eh, tiene que ver con la gestión que puede hacer Naciones Unidas y el secretario general ante los líderes mundiales. Tenemos Esto hacer, es importante. Tenemos que hacer una pausa, en breve continuamos con más. Ya volvemos a opinión. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero aprovechar para reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube arroba Lenis o slash Lenis Opiniones. Continuamos hablando sobre temas internacionales y es imposible no abarcar un poco sobre la política nacional de Ecuador a propósito de que recientemente también ustedes... Eh, viven un cambio de gestión gubernamental. ¿Cómo va eh, el nuevo gobierno? ¿Cuál es su parecer sobre todo el proceso que se vivió antes y que se vive ahora en Ecuador? Ah, yo diría que, que Ecuador es un país ahora estable, en donde ha habido una transición democrática. Eh, tuvimos elecciones muy recientemente, apenas 100 días del muy nuevo reñidas. gobierno. Muy reñidas. Sí, muy reñidas, porque el margen de... Eh, diferencia de votos fue muy estrecho, sin embargo, pues eh, el, el contendiente, diríamos así, aceptó que las elecciones fueron limpias y que evidentemente había un triunfo del señor Lazo, que es eh, quien nos gobierna. Eh, yo creo que siempre que hay un cambio de gobierno hay esperanza, no, esperanza de cambios. Y eh, al cumplirse el tema de la vacunación, yo creo que el presidente ganó bonos porque su palabra se fortaleció. Porque cuando uno asume un compromiso y lo cumple, su palabra sale fortalecida. Eh, los retos son enormes, no es fácil para nadie eh, gobernar un país que está tan endeudado como el Ecuador. Eh, tenemos una deuda externa muy muy grande eh, y una deuda social que pagar también. Por otro lado, no hay eh, mayoría por parte del gobierno en el legislativo y eso puede complicar un poquito la ejecución de proyectos, sobre todo cuando están leyes de por medio que tienen que ser ap aprobadas por el Parlamento. Y en este sentido, pues eh, el Gobierno tendrá que hacer gala de una gran capacidad de convicción, de negociación, de diálogo, que no es malo, porque la democracia debe implicar eso. No necesariamente todos debemos claro. estar de acuerdo en todo, pero sí ponernos eh, eh, de acuerdo en los temas fundamentales de un país. Así es que también habrá que apelar a que esa Asamblea Legislativa, que es como se llama nuestro, nuestro Parlamento, nuestro Congreso, eh, Tenga la suficiente madurez eh, política como para eh, aprobar aquellas leyes que sean necesarias para producir los cambios que se requieren. Eh, el presidente ha dicho también que si es que no se consiguen estos acuerdos, habrá que hacer una consulta popular. Eh, hay escepticismo a veces por las consultas populares, porque el Ecuador de las últimas décadas ha tenido muchas consultas populares. Y, y claro. Exitosas o no. Eh, Exitosas para el gobierno de turno, sí, porque ganaron las, las consultas eh, populares, pero eh, no siempre se han aplicado con aquella eh, exactitud que habría querido el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, por supuesto, hay eh, ajustes económicos como alza en precio de combustibles que a nadie le gustan, o como eh, algunos impuestos que quieren establecerse, otros tal vez disminuirse y allí habría una parte positiva. Pero este es un gobierno de corte liberal, diríamos así, y pues eh, habla más de la presencia del Estado como aquel gran regulador, pero que no interviene mucho en, la, en los negocios. Como han eh, aumentado eh, mucho los precios de la canasta familiar a raíz de, a ver, Ecuador, del cambio de gobierno o de la pandemia? Yo diría que no, porque Ecuador es un país dolarizado, entonces nosotros estamos atados a una manera a una moneda fuerte y más bien nos afecta cuando el dólar se aprecia mucho, ¿no? Porque si el dólar sube de precio con relación al euro o a otras monedas, pues nos, nuestra economía se vuelve poco competitiva frente a los vecinos que tienen la posibilidad de devaluar. El Ecuador no puede devaluar su moneda porque no es una moneda propiamente nuestra, es el dólar americano. Y esto trae ventajas y desventajas, pero en el caso nuestro, yo diría que nos ha dado una estabilidad económica. Entonces. Eh, los ajustes tienen que hacerse de otra manera porque no puede haber devaluaciones y esto implica una dificultad para el gobierno presente y para los otros go gobiernos que vengan a futuro. Pero al mismo tiempo el Ecuador es un país extraordinariamente rico, es uno de los países mega biodiversos del planeta, eh, tenemos parte de la cuenca amazónica, eh, más del 50% de nuestro territorio es amazónico, tenemos la región andina con el gran macizo de los Andes la zona de la costa hacia el Pacífico y finalmente las Islas Galápagos. Entonces tenemos una biodiversidad extraordinaria. Y eso, propiciado por el hecho de estar en el Ecuador, que los rayos del Sol caen perpendicularmente sobre la Tierra, hace que tengamos productos extraordinarios, el propio cacao ecuatoriano que se ha vuelto tan famoso o el banano, creo que ahí competimos ahí con competimos República Dominicana, sí. eh, pero tenemos mucho el tema eh, de, de los productos del mar, los camarones, los atunes, ¿no? que somos, en el caso de camarón, hemos sido buena parte del, de las últimas décadas de los grandes exportadores del mundo, en el caso del atún creo que somos el más grande exportador del mundo. ¿Qué cree entonces que ha pasado en Ecuador con tantas riquezas y tener una situación económica que no de la le hemos sabido administrar? Compleja? No la hemos sabido administrar, es la única razón, porque eh, nosotros hemos tenido, como buena parte de los países eras, ¿no es cierto? Una época en que el Ecuador, la época de los gran cacao, se llamaba gran exportador de cacao del mundo. Eh, vino eh, la, una, una peste para el cacao y las plantaciones se acabaron, pero vino inmediatamente la época del oro verde, como se le llama al banano, ¿no? que en buena parte financió la economía. Pero después tuvimos y seguimos manteniendo una época petrolera. Ahora empieza la época minera, porque en el Ecuador se han hecho descubrimientos enormes de yacimientos de oro y de cobre, pero también de plata y de otros minerales. Entonces, esa riqueza tiene que sembrarse en el pueblo. La única forma de hacerlo es con educación, con generación de empleo, con oportunidades para los jóvenes, porque de lo contrario... Nuestra gente se nos va, igual que ocurre en República Dominicana, tenemos eh, una gran cantidad de migrantes en los Estados Unidos, pero también en España, en Italia. Y uno dice, si lo más valioso que tiene un país es el talento de sus habitantes, ¿por qué los dejamos ir? ¿Por qué no estamos creando las condiciones adecuadas para que la gente viva y viva con dignidad en su propio país? Así es que eh, tenemos esperanzas con este nuevo gobierno, esperemos que las cosas vayan mejor. E indudablemente todos tenemos que arrimar el hombro. Yo creo que allí, al margen de cualquier ideología, pues hay que pensar cómo podemos mejorar nuestro país y desde qué punto le podemos aportar para que el país salga adelante. Siendo usted una figura tan reconocida, con tanto, eh, tanta valía, como diríamos acá, tan potable en lo político, eh, ¿le han ofrecido alguna posición en esta nueva gestión <laughs> gubernamental? Eh, ¿Aceptaría usted una posición pública en esta nueva gestión? A ver, eh, la, la pregunta es eh, compleja por un lado, pero por otro lado, cada vez que hay elecciones, yo tengo partidos políticos, yo no estoy militando en ningún partido político, pero hay varios partidos políticos que me proponen que sea candidata a la presidencia, a la vicepresidencia, a la asamblea. Hace no mucho hubo elecciones de alcaldes y yo me reía con agradecimiento porque había cinco partidos políticos que llegaban desde mi ciudad, yo soy de Cuenca, del sur del Ecuador, y me pedían que sea candidata a alcalde, y tres partidos políticos en la capital que querían que asuma la candidatura a la alcaldía. Y he tenido, por supuesto, propuestas de, de muchos gobiernos de ser parte o de volver nuevamente al Ministerio de Educación, qué sé yo, pero yo querido, yo estaba alejada de la política totalmente y no solamente un decir, sino en la práctica. Porque creo que uno puede demostrarle al país que no se necesita estar en la política para servirle al país. Lo hacemos desde el punto de vista de la comunicación, uno le sirve al Ecuador. O como lo hacemos en la fundación, o como hacemos en otros temas. Ahora he aceptado un reto, que es una propuesta del gobierno, de ser candidata a la Secretaría General Iberoamericana. Es decir, no estoy aceptando un puesto, un ministerio, un trabajo eh, en, en el propio servicio público ecuatoriano, pero sí es otra manera de servirle no solamente al Ecuador, sino a los países de la comunidad iberoamericana. Eh. De verdad que a mí me llena de, de mucho, <laughs> mucha esperanza Gracias. escuchar eh, sus palabras porque en nuestro país lamentablemente los políticos no saben retirarse. Eh, hay una clase que, eh, digamos, poderosa, parte del status quo, que no sabe cerrar ciclos. Y su impronta, su historia, su ejemplo muestra que sí, podemos servir, podemos ser útiles y aportar, no necesariamente desde una función política o desde un cargo público. Se hace patria sirviendo desde otras fuentes, por ejemplo la literatura, que es también un gran aporte. Y no quisiera concluir sin que nos comente brevemente sobre esos libros, sobre esa parte poética y literaria y esa inspiración para escribir. Bueno, yo creo que desde que era pequeña soñaba con ser escritora, nunca pensé en ser política y eh, lo he cumplido en parte, tal vez porque no he tenido la disciplina que se requiere y porque he estado metida en otras cosas, pero sí, tengo alrededor de 15 libros publicados. Los últimos eh, que he publicado son de poesía y también libros de literatura infantil y juvenil. Eh, me siento muy orgullosa de esos libros y saber que a veces cuando me encuentro con, con niños y jóvenes en mi país, no me dicen ella ha sido presidenta de la República o ministra de Estado, me dice, es la autora del secreto de la princesa, me dice, ¿no? Y entonces se me acerca, o, o por ejemplo, recién publiqué un libro ambientado en los diferentes espacios geográficos del Ecuador, se llama el Duende de Itabaca y otros cuentos, y entonces los cuentos están ambientados en las diferentes regiones, y saber que esos chiquitos están hablando de los personajes que he creado. Eh, realmente me emociona profundamente. Es otro ámbito que me encanta y que me seduce. Yo hago giras por el país y alguna vez en el exterior también presentando mis libros y el diálogo fluye tan lindo, ¿no? Y me siento realmente fantástico, ¿no? Fantástico con esa posibilidad. Bueno, esa pluma es sumamente eh, profunda porque eh, colaborar con la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, que es una de las biblioteca de más historia de la humanidad eh, tiene que ser eh, grandioso lo que escribe para poder ser considerada en este vínculo tan estrecho y en este círculo ¿no? tan, tan estricto cómo llega a participar en este núcleo de la biblioteca de Alejandría Fue una propuesta del director quien creó la biblioteca un egipcio Ismail Serecheldin a quien había conocido en Suecia y que un día me invita para dar una charla, hacer, hacer una lecturer, como llaman, en un evento en la biblioteca. Y yo fui encantada, no había conocido Egipto y uno de mis sueños era conocer Alejandría, precisamente por la biblioteca y por todas las historias eh, que circulan en torno a la biblioteca, la destrucción, porque esta es la tercera biblioteca, dos anteriores fueron destruidas, la una pues en las guerras entre, Marco Anto digamos, entre César y Cleopatra, ¿no? y después con la llegada musulmana también eh, fue incendiada dos veces la biblioteca, esta es la tercera, y es un esfuerzo enorme de la comunidad internacional, UNESCO participó también, pero sobre todo el gobierno egipcio, y bueno, algunos meses después de que había dado esa charla, me invitaron a que se me incorpore como parte, yo digo, creo que me estaban probando allí, <laughs> y por eso esa invitación. Anteriormente había tenido también el gran honor de ser miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica. Asimismo, recibí cuando yo vivía en Brasil una invitación de participar en un evento de la Enciclopedia en Chicago, porque ahora los eh, cuarteles generales de la Enciclopedia no están en la Gran Bretaña, sino están en Chicago. Estaba en esa época en la Universidad de Chicago. Y pues bueno, cuando me enteré de que había sido seleccionada la única persona de América Latina y que el resto de mis colegas eran premios Nobel, eh, realmente me sentí profundamente honrada. Dos años estuve en ese consejo editorial y yo creo que uno puede darle el aporte, como decía, a, a la humanidad desde diferentes ángulos. Y yo me precio mucho de trabajar con el mundo académico, me fascina. Eh, creo en los valores del ser humano y en la capacidad del ser humano para recrearse, para regenerarse, para dar más de sí mismos. Y yo creo que en esos ámbitos, pues uno puede. Eh, seguir trabajando con mucho entusiasmo. Excelente, esperemos que lo haga desde la Secretaría eh, General Iberoamericana y en ese sentido, ¿cuál sería la impronta que le gustaría eh, dejar en caso de que logre ocupar esta posición y que esperamos que así sea? Gracias, Lenis, por esos buenos deseos. Eh, yo diría que el espacio de diálogo tiene que preservarse. Lo que más necesita la región es diálogo, diálogo provechoso y real. Eh, pero también eh, todo lo que se puede aportar en temas de educación, en lo que tiene que ver con eh, cómo enfrentar el cambio climático, la autoconciencia que debemos tener de que no podemos destruir nuestro planeta, que es el único que tenemos, hasta ahora no se ha probado que podamos emigrar e irnos a otro eh, planeta, no, esto no se puede, este es el planeta que tenemos y hay que cuidarlo, yo creo que por ahí pueden venir las improntas, pero también el avance que la innovación puede darle a nuestros países. A veces creemos que toda la innovación y la tecnología tiene que venir de fuera, pero nuestros ciudadanos de, de todas las regiones son muy creativos y me parece que eso tiene que aprovecharse, fomentando en los niños, en los jóvenes, la capacidad de dedicarse también al cultivo de la ciencia, que a veces la hemos dejado de lado. Por allí creo que pueden estar algunas de las improntas, eh, la cooperación sur-sur que también vale la pena resaltarse entre nosotros, podemos hacer muchísimas cosas. Excelente, de verdad que privilegiada de esta conversación, muchísimas gracias por gracias. la receptividad de compartir con nuestra audiencia. Siempre bienvenida a nuestro país e igualmente aquí a opiniones. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el placer de acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias también.